Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar con ustedes y como pueden ver, pues qué mejor que acompañado de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Hola, mi George, muy bien. Ahora te viene chamarrado. ¿Te agarró el invierno o qué? No, vengo enchalecada. Ay, Tú que ya vienes, que parece que andas en la a mí ya me playa. agarró la Ay, primavera, mi sí. George. Ya. De por sí ya ves que yo siempre ando con los calores, pues ahorita Siempre peor. sudas. Ay, Siempre qué ando horror. sudando, siempre ando sudando. No, hay otra que anda peor que tú sudando. ¡Uy, Pero la ahorita les canción! vamos a contar, es que así trae unos calores que Ah, ya no bueno, sabe ni qué pero hacer. ella es por la edad, ¿no? Ah, No, ¿no? es por la noticia. ¡Oh, que la canción! Ahorita les vamos a contar, pero oigan, quiero decirles, vamos a platicarles que fíjate, Philip, que el fin de semana, ayer ya ni les conté, pero el fin de semana Lo pasé fatal. no estuve Ay, haciendo no, el no puede. amor. ¡Ay, ay, ay! Entre otras Bueno. cosas. Sola, pero finalmente lo Pero hizo, me ¿no? hice el amor. Pero entre ratito y ratito que entró a Netflix. Y entonces dije, ay, ¿ahora qué habrá en Netflix? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Bueno, pues resulta que estoy busque y busque. Y de repente me aparece algo de qué, el qué. Ah. Ay, no me acuerdo cómo se llama, van ustedes Ay, a creer. bueno. Ha de haber Pero estado buenísimo, buenísimo. no, pero es de Roma, o sea, haz de cuenta, viene la foto de la película Roma, pero haz de cuenta, trae como así ¿Cómo los como extras? en el pro, ¿en qué? En el detrás de Ah. Roma o atrás de Roma o por atrás de Roma, no sé qué cosa, algo de Roma. Pero haz de cuenta que es como el mismo tipo de cartel de promoción. Entonces ya dije, ay, ¿y por qué me aparecerá la película de Roma tú O a lo aquí? mejor ya hicieron la segunda Dije, parte, ¿pero qué dices. querrá decir esto? Y entonces que entro, ahí voy de madre ardiendo, dije, a ver qué será esto. Tose Y para allá porque entré, está duro el coronavirus. ay, lelo, chatelelo, bobo. Bueno, y entré, ¿y qué crees que es? ¿Qué? Que resulta que es como un pequeño documental sobre la película Roma, que dura como 40 minutos. Pero es todo entrevistando a Cuarón Ah, mira. sobre cómo hizo, cómo dirigió, cómo empezó para empezar la idea de Roma y todo el rollo y cómo se fue desarrollando hasta el final. Entonces, está bien padre y bien interesante porque además te presenta las cosas tal cual, o sea, te va aclarando cada punto. Y yo no sabía, ¿te acuerdas que ya habíamos contado que la mujer está, que esa historia de Roma está basada en una nana que tuvo ¿Qué él, tuvo él? ¿te acuerdas? Que de hecho fue como su mamá, ¿no? Los cuidó muy bien y todo la señora. Bueno, pues esta señora, la original, participó también así como nana en la película de Diego Luna de Madre, ¿cómo era la película ¿Cuál esa? tuvo? Ay, de la madre, ¿cómo se llamaba? A toda madre. No. No, la de tu mamá No, también. ¿y tu mamá también era esa? Ah, no sé, pues yo te ¿Con Gael pregunto. García? ¿Era la donde Creo que sale con Gael? Ah, sí. pues sí, Que sí. se van en una carretera, Ah, ¿no? sí, Sí. claro, Que sí, van es al los char pueblo de no sé dónde. los charolastras, claro. Ajá, ahí. ¿A Ahí poco? sale Ah, ¿sabes? Creo que me acuerdo que es en las primeras escenas cuando están hablando ellos por teléfono, que le dice, vámonos, que no Ah. sé qué, o algo así. Ni me acuerdo Que lo bien. que no me gusta es que le meten mucha narración a esa película. No la Porque necesitaba. aparte mencionan hasta el pueblo de la señora, Sí, sí, porque sí sí. fueron al pueblo de esta misma señora a Ajá. grabar unas cosas. Sí, sí fueron. Ahorita te voy a decir cómo se llama el pueblo. Pero ya ves que En Oaxaca. yo soy bueno para acordarme de los pueblos. Bueno, Ajá. pues ahí salía la señora. Y bueno, ya te van presentando. Atepelmeme se llama. A ese, ahí es la señora De de Tepelmeme. Tepelmeme. Ándale, pues. Ajá. Oye, soy Entonces, re bueno para para los que pueblos. veas, entonces está bien padre. Y luego ya empieza a platicar cómo arreglaron la casa, cómo la redecoraron para que pareciera de los 70s, lo que tuvieron que cerrar, cómo cambiaron o cómo metieron los carros. Pasan escenas de cómo estaban circulando carros antiguos, bueno, antiguos ahora de los Ah, que eran claro. los que circulaban en aquellos años, cómo estuvieron haciéndolo circular para que pareciera que era una escena pues normal de aquellos años, ¿no? Natural. Y luego también lo que me enteré ahí en ese documental que está padre, ¿te acuerdas que en Roma Yalitza, que no es Yalitza, pues, el personaje de Cleo. Yalitza, Cleo, tiene un bebé y que resulta que el bebé se le Se muere? murió. Bueno, pues ahí les va, que dice Cuarón que en realidad que ahí contrató a un médico normal, A partero un médico de profesión. de profesión, sí, un partero, que es su especialidad, y una enfermera que atiende partos también.
A ellos los contrató para esa escena. Y Yalitza llegó a filmar y le dijeron, al día de hoy vamos a filmar el nacimiento de tu bebé. Pero que no le dieron guión, no le dieron nada. Dijeron, tú vas a actuar normal, le vas siguiendo el juego a los médicos, como se vaya dando y todo. Y por separado a los médicos le dijeron, mira, va a pasar esto y esto, y tú le vas a llevar el bebé y le vas a decir que el bebé nació muerto. Entonces dice que ya llegó el momento de grabar la escena, que no hubo ensayo, que se la aventaron directo porque a él no le gustan los ensayos, porque a veces en los ensayos se queda lo Sale mejor. mejor siempre. Ajá. Entonces dijo, vámonos directo, ya les expliqué cómo va a ser y todo. Y ya ves que lo que sea de cada quien, esa escena del parto, sí es como bien natural, ¿no? Y aparte hasta cómo se oye, cómo manejan los instrumentos de ahí del quirófano y todo. Bueno, pues que le llevan al bebé y entonces es cuando el doctor le dice, pues el bebé nació muerto, no sé qué, dele un beso, despídase de él, todo. Y si le ves la cara a Yalitza. Yalitza, hace una cara como de qué estás hablando, ¿no? De incredulidad. Y es lo que le queda mejor a Yalitza. Y entonces después dicen que entró Yalitza como en un rollo tan en una atmósfera más bien de tanta tristeza en la escena que fue cuando se soltó a llorar, Le pero pasó que lo fue de súper natural. Pedro Infante con lo del torito. Oye, dicen que ya había También no sabía que que se ya había, había, no, ok. espérate, ya habían cortado la escena de corte, ¿no? Y el otro no podía dejar de llorar. Estaba como la chilindrina. Ay, sí, pero también lo dejaron mucho tiempo la La grabación. Ya grabación. después ya me había hartado porque está. ¡Torito! Ay, no, no, así no No, le hacía. hacía así, hijo, no Esa digas. es otra. No le hacía. Esa era la. Esa era ¡Torito! la. Ay, no, dice ya, córtenle ya. Pero pues era su forma de Pero llorar, todos sí. lloramos, Oye, ¿verdad? pero a Yo lo me mejor. acuerdo que se eché dos que tres lagrimitas de 7 años Pues sí, pero a lo mejor lo que le dieron llorando. fue que abrazara un carbón prendido, por eso a lo A lo mejor mejor le se estaban estaba quemando quemando. los Ay, pelitos al pobre. pobrecito. Ay, no, qué horror. Pero es que ese tipo de escenas, fíjate, si no la avisaron a Yalitza, por eso le salió como le salió, porque todo le agarró de nuevo. Que casi nada les decían de qué se iba a tratar. Pobre. Que luego ya ves que entre ellas, entre las dos muchachas de la casa, platicaban en Ajá, dialecto. sí. Entonces, que un día les dije, a ver, ¿cómo le dirías a Yalitza este dialecto, este guión en tu dialecto? Y la Mixteca. otra, Cachirita cachi, Mbali. cachi, ¿no? Cachirita Mbali, decía. Y entonces que dijeron, esa es la que tienes que meter, esto está bueno. Que agarraron esas escenas donde eran naturales. Naturales. Y ya ves que la de Alisa hasta creo le hacía así con la Pues. mano de que le daba risa a lo que le contaban. No, es que don Perico, mi señor padre, allá en su pueblo tenía había una familia que convivía mucho con ellos, ¿no? Entonces, cuando mi papá se viene para acá, su amigo le dice, oye, allá hay más posibilidades en México, porque pues, para la gente de provincia esto es México, ¿no? La ciudad. Allá en México hay más posibilidades, llévate a mi niña, ¿no? Para que la metas a la escuela y ahí que les ayude a ti y a tu mujer en lo que pueda. Sí, ¿cómo no? Dice mi papá, yo la llevo y pues que estudie. Melesia se llama la muchacha, ¿no? Que hoy Melesia, pues ya es Melesia, ¿no? Y Y ya tiene hijos y todo. ya nietos tiene Melesia. Ay, bueno, Y salió buena pues Melecia. exacto. Y ella nos enseñaba a decir palabras en mixteco, porque ellos hablaban mixteco. Nos enseñó a decir palabras, pero pues te estoy hablando de que yo ¿Cuál tenía aprendiste? Cachirita Mbali. ¿Qué es eso? Come tortilla, comadre, decía ella. Ay, pues porque te veía No, gorda. pero se lo decía a mi mamá, ¿no? Ah, yo pensé que Ah, a ti. Casi tímida, bola, no, gorda. Cachirita Mbali decía. Que Chiritambali botijona, Ay, ¿eh? Sí, así decía Filip, porque estabas gorda. pero sí, digo, y es muy bonito el lenguaje, porque ella, y aparte, todos sus apuntes y todo, ella misma, por ejemplo, cuando hablaba con le escribía a su papá, a su familia, lo hacía en mixteco. Y yo siempre quise aprender mixteco, pero no, Ay, no, sí, no de es huevo nada. sencillo, ¿eh? No es Pues sí, sencillo, la de tu huevo, no, pues ya tiene te su hubieras. chiste. Bueno, pues eso es lo que pasó. Entonces, véanlo, está en Netflix. Se llama como el detrás de Roma o atrás de Roma o por detrás de Roma. Algo tiene de Roma. Pero está bien, bien bueno. Oye, y el Cuarón se ve re bueno, ¿eh? Cuaron Ay, ahora ya le Cuaron está es un echando señor perro. conservado, Pues por eso, sí, pero está sí me lo conservado. ando merendando. ¿Para Mira, qué a no? estas alturas, a Pero cualquiera, yo di que no me no. echaría a Sergio Andrade. Ay, eso dices, eso di. No. Ay, por favor. Eso dile a la señora Chapoy. ¡Ah!
Ay, perdón. Yo no lo dije. Lo dijo Sergio Andrade, señora. Mi respeto, señora Chapoy. Hermana. Hermana. Híjole. Oye, está re bueno el chisme. Porque, ¿te acuerdas tú que yo les conté que esta Claudia Di Casa no salía de allá de la cárcel? Que casi ya no sabía quién robarle su bolsa para que la metieran al lado de Sergio, pero le dijeron, si la robas, de todas maneras no te toca con Sergio, te toca con Mari. Pero de hecho, si la otra salió embarazada, ¿por qué yo no? Pues sí, pero tenía que estar ahí cerca y tener una jeringa o una pluma. Ay, nada, no, más ya Claudia Di Casa, ¿cómo iba a salir pastel? No friegues. Ah, pues no sé, yo no. Bueno, ahí dicen que, ¿quién? Doña, ¿cómo se llamaba? La de la Biblia, doña Teresa, ¿no creo? Fue la que Sara, salió. Sara, Sara. Ah, doña Sara. A los 100 años. 60. 100, o 60. Ay, bueno. ¿Cómo iba a vivir 100 ahora a los 300? Bueno, pues ya estaba viejita, pues. Bueno, pero ya Claudia ya pasa a los 60, ya. ¿Ah, sí? También, ¿no? No, si la productora, ¿en cuántos andará? Era Claudia Di Casa cuando la productora era una bebé. Ay, no me pases a fregar, no. Bueno, pero la productora ya hablas en palabras más, literal, en palabras mayores. No, pues Claudia Di Casa son súper mayores, no me pases a fregar. Bueno, no, hombre, hablaba pues que jovencito. Sí. Pues que resulta que yo les conté que era íntima de Sergio Andrade, que allá se la vivía en el botiquín y todo, bueno, yo la cara que le veía a Claudia, que ahora ya le está echando las habladas a Pati, yo le veía la misma cara que a Pati Chapoy por Sergio. ¿A poco? Yo vi como enamorada a Claudia. Ajá. Una fascinación por Sergio Andrade. Aquella vez que fui a la entrevista en su casa, pero una fascinación, o sea, Gloria Trevi era lo peor, Mari era lo peor, Karina Yapor, ya ves que así le hace Claudia, ¿no? Son lo peor, porque estas mujeres, porque abusaron, porque hicieron, porque no sé qué. Y Sergio Andrade, es que Sergio lo único que hacía era protegerlas, apoyarlas, darles lo que ellas querían, que era fama, que era popularidad, que era dinero, y Sergio se los daba. Ah, hijo, mira qué lista me saliste. Bueno, pues resulta que entre tantas pláticas que se fue a echar allá a Brasilia y luego a Chihuahua y no sé en dónde tanto anduvo, ¿quién le pagaría los viajes tú? Pues, ¿a dónde trabajaba? Yo creo. Pues creo nunca ha trabajado, nomás sacó el libro de Sergio, de Luis Miguel y ya. Sabrá Dios, pero bueno, ¿qué me importa de dónde saque su dinero? El caso es de que, pues resulta que de tantas pláticas y grabaciones, y sabrá Dios qué tanto tendrás, Claudia Di Casa, pues ya el día de ayer lanzó la bomba, que Sergio ahí en un audio le reveló que sí fue amante de Pati Chapoy. Lo que todo mundo, el secreto a voces, así pues, como el catálogo de Televisa, así Pati Chapoy y Sergio Andrade. Pero ya ves que ya cuando se lo preguntaron lo negó. Ni modo que te va a contar, ay sí, la tiene buena. No, pues no, Filip. Anda. Para que vean que todos tenemos cola, que no pisen. Bien lo dijo ella, el que no cae resbala. Sí, tiene razón, señor. ¿Para qué le damos vueltas, verdad? No, y aparte el otro, pues, ¿qué pierde en decirlo? No, y a estas alturas. Pues sí. Pero lo que te voy a decir, una cosa que estaba interesante, porque dice que en aquellos tiempos, y todo coincide, que en aquellos tiempos, pues, que ella le hacía muchas notas a Sergio, porque acuérdate que fue cuando Sergio andaba de cantante también. Y aparte era el compositor de moda, y bueno, Sergio salía en todas las revistas. Traía, ¿no?, la OTI, traía el Juguemos a Cantar, sacó su disco. Todo. Era Sergio Andrade, traía la Cristal. El Rey Midas. Así el Suavemente, ¿no? Suavemente también. Bueno, el caso es de que dice que Pati lo buscaba. Ay, Sergito, que te quiero ver. Ay, Sergito. Bueno, y Sergito que le decía, en tal lugar nos vemos, paso por ti o pasas por mí o como sea, y ya pasaba. Y que se iban. ¿Te acuerdas que fuimos el otro día a Case Burgos? Ay, allá en Cuernavaca, sí, claro. Que nos fuimos a meter, ¿se acuerdan que les presentamos un video de la casa que era de Gloria Trevi, que la vendieron, era y hicieron varias casas? Toda enrejada. Ajá, y al lado está la original, que esto parece cárcel, que se me hace que todavía es de Sergio, porque parece cárcel, ¿verdad? Sí, parece, no le han quitado todo, o sea, las ventanas, óigame, un tercer piso, segundo piso, no sé qué, es altísimo, y los barrotes así, pum, pum, pum. Sí, pum, unas pum, ventanitas así chiquitas como de orfanato y con barrotes, sí, una cosa muy fea. Pues que ahí anduvimos de madre ardiendo al lado de la casa. No entramos con la vecina toda. Ajá. Y la vecina todavía dándonos el chisme.
Bueno, pues en esa casa de Case Burgos, pues que ahí iba Pati Chapoy. Ah. Y que ahí cuando alguien le iba a oír. No. Entre tanto. Ah, oye, está muy escondida. Está también. Bien escondida. Uh-huh. Y aparte estaban los otros dos terrenos al lado que ya hicieron también ya, casa. Ahora ya, pero eran terrenos baldíos. Eran terrenos. Uh-huh. No, nomás tenían, no eran baldíos porque tenían este. Bueno, sí está. Bardeados. No estaban construidos, pues. Estaban bardeados. Dicen que también en el terreno. ¡Ay, ya! El aire libre. Tras la milpita. Viendo la luna. Bueno, pero a lo que voy, que resulta que, fíjate, a mí se me hace que Claudia y Sergio todavía tienen algún tipo de contacto, porque okay. A mí se me hace mucha casualidad que, ahorita que se está hablando de que Gloria Trevi va a sacar su serie con Televisa. Ya están, ¿no? A nada. Ajá. Que ya están preparándola. Uh-huh. Ahora resulta que es cuando sale la confirmación de Sergio Andrade sobre este romance que durante cuántos años venimos oyéndolo, ya hasta le preguntaron a la señora y dice que no. Pues dice que cuando escuchó esa versión, ella lo dijo en una entrevista, dice que estaba con el marido, y que el marido le preguntó muy serio, ¿no? Oye, Pati, ¿sí es verdad? Y que ella dijo, no, ¿cómo crees? Ja, ja, ja. ¿Y tú crees que si estuvieras con tu marido y si te dice, me pusiste los cuernos, qué le dirías? Ay, pues de tarugo digo que ay, sí. Ay, no, pues dirías igual. Pues sí, Filip. Pues sí. Ay, no. Digo, doña Chapoy no tiene un pelo de tonta, ¿verdad? Claro. Ni modo que le diga, ay, sí, que, a ver, ven, vamos a Burgos y te cuento. Ay, no, pues, en lo que llegamos te cuento la historia, no, no pliegues. Totalmente. Pues no, obvio, pero... Ya lo dijo Sergio, a Sergio le viene valiendo gorro a estas alturas, decirlo o no decirlo, y más bien creo que es como, ahí va, porque en la serie, pues obviamente uno de los capítulos que seguramente va a abarcar mucho, como en la serie de Luis Miguel, uh-huh, lo de la mamá, uh-huh, que abarca mucho y es bien interesante, en la serie de Gloria Trevi va a ser la vida íntima de Pati Chapoy. Entonces, otro trancazo para Pati Chapoy, a ver cómo se van a poner las cosas en TV Azteca, de por sí ya está que entre que se va y que se quede, que ya no saben si sacarla para cobrarle o dejarla para que no se huya. Para que pague. Pero aparte de todo, digo, si ya está la confirmación por parte del señor en donde él asegura, también puede como contribuir en el rollo del juicio, ¿no crees? No, porque Sergio no está en la demanda. Ahorita entonces tendrá que demandar a Sergio Andrade por difamación. Pero finalmente Gloria lo que puede argumentar también es que esa pudo haber sido la razón por la que le echó tanta tirria. Celos. Pues sí. De tus ojos cuando miras. Pues sí, puede ser. Chica, tengo celos. Pero sí podría dar un girito, o sea, sí podría decir, ahí está, yo se los dije, ¿no? ¿O no crees que...? Sí, pues claro. No, pues claro, pero ahorita me quedé pensando en lo que estás diciendo y les voy a decir una cosa, se están durmiendo los de Televisa. ¡Ay, Netflix! ¡Despierten! Miren, está interesante la vida de Gloria Trevi, pero ya la vimos ya la sabemos en libro, ya la sabemos en película, ya la sabemos contada por ella, ya, ¿no? Se me hace que si se ponen listos, por ejemplo, Netflix... podría ser la serie de Sergio Andrade. ¿Tú te imaginas la vida de Sergio Andrade? Pues, ¿no? Pues si lo cuenta tal cual. No, ay, bueno, Sergio, que... Miren, no le den tantas vueltas. Tenemos el tema. Ay. Lucero. Mamá Lucero. Pati Chapoy. Gloria Trevi. La Cristal, que también ahí hay mucha historia, ahí muy buena. Andrés Puentes decía que también la mamá de Gloria. Sí. Hay el rumor también como por Pati Chapoy. Otro rumor. Sabrá. Por eso te digo, por eso Lucero, mamá Lucero, pues que cuente Sergio. ¿Con quién más? Espérate, déjame echar la memoria rápida. 1, 2, 3. Recordemos. No. Raúl, ay no. Ay, no es cierto eso. Ay, no, con Raúl. Raúl Astor vas a decir ahora. No, Sarrita. No, bueno, pues ya con esas 5 no le escarbemos tanto. Ojalá. ¿Tú te imaginas? No, el rating se va al cielo. Todos vamos a querer ver con quién más, Sergio. Sí, porque ya el rollo. Yuri. Pues de Yuri ya ves que la mamá siempre dijo, no, yo la cuide. Sergio, donde ponía el ojo, aquí, mira, no le demos tantas vueltas, ¿a quién le produjo? A quien le haya producido, ya, no fue por chulas. A la Petuca y Petaca, por ejemplo, si les produjo su...
Pues no estaban tan peor, viéndolo bien. No, pues sí, está canijo. Que sacaran todos. Bueno, ahora, ya. Póngale, pues que hagan la serie de Gloria, la de Sergio, la de no, la de Claudia, la de quien quieran. Ya está Raquel. Mi pregunta también. A la de Raquel. Ah, Raquel también va a ser sí, la suya. Sí, va a ser la suya. Ay, ¿no? Y está la otra con la que también se casó. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién tú? Esta. Ay, ¿cómo se llama? La ¿Sonia Ríos? No, la güera esta con la que se casó también. La güera. La que le echó las habladas primero a Gloria en el libro. Ah, no, a ver, espera. Ah, está Aline Hernández. Aline también, está la historia de Aline. Uh-huh. Lorena Herrera, dicen que Sergio ya no se la echó porque vio que era hombre. Porque eso sí, exigente el señor, ¿eh? Ay, no te digo que uno no gana para discriminación. Esa era la razón por la que no se quería encuerar en el casting, ¿no? Por eso le digo, no, ahorita me encuero y me va a correr, mejor así la dejamos, señor, ya me voy. Ay, muere. Bueno, pues con eso, hey, pónganse las pilas, Sergio Andrade, la vida de Sergio Andrade. Y aparte de la vida que tuvo en realidad de niño y de jovencillo con la mamá y con el papá. Y con el hermano, porque pues tampoco es que con el hermano tenga buena relación. Yo cuando fui a conocer a su mamá, ay, pobre señora, se la viví en la ventana, nada más como si estuviera encerrada, como enclaustrada, haz de cuenta. Como viendo pasar gente, la pobre mujer. Qué raro, ¿no? Oye, porque por ejemplo, fíjate, con el hermano está padre el micrófono. ¡Ay, Roque! Estaría padre, por ejemplo, también saber lo de la historia del hijo. ¿Cuál hijo? Que tiene su hermano. Ah, sí, que se supone que es de Sergio. Es de Sergio y de esta Sonia Ríos. Y todas las de la cuesta también te aparecerían en la historia. No, pues cuando acabamos. Y luego imagínate en Netflix, que ahí en la serie de Sergio veamos quién se echó a quién, cómo, cuando estaba Gloria, Mari, Cuesta, la Cuesta, Yapor. ¡Uy! No, en una cama no caben todas, de una vez te mantienes. Pero bueno, pues ya nos vamos, ya les dimos muchas ideas. ¡Ah! Y las ideas cuestan, se las diste gratis. No crean que soy son de okis. Oigan, bueno, pues ya, dice la productora que nada más nos quedan 10 boletos para la fiesta de este sábado, la fiesta ochentera de En Shock. A las 7 de la tarde. 10 boletos, productora, y se acabaron. ¿Y cerramos todo? Sí. Ya nada más. Gracias. 10. Ok, entonces manden correo los que quieran a 69productora@gmail.com y ya está todo listo y cerradito. ¿Sale? Ya está, y aparte ya está todo preparado. Ya te vi barriendo por ahí, mi George, haciendo. Porque no llegaste. Ah, y tienes que ir todavía a lavar los baños. Pues sí, pues, si yo sabía que me citaste. Yo dije, de tarugo llego. ¿Ya viste cómo es de flojo? Te dejé la hacks y el fregón. Y el maestro limpio. Con fregón se mira, metes la mano así hasta fondo. Oye, ahorita que estábamos hablando de Gloria Trevi, ¿tú viste la película de Zapatos Viejos? Cuando la ponen a lavar los baños. Vela. No, vela. Pues vas a estar tú, no, pero engorda. Pero quiero que, es más, ahorita te la voy a poner. Porque aquí un pedacito. Gloria Trevi era otra cosa. Cuerpazo. Ahorita te lo pongo. Oigan, ya nos vamos, muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. Sale, o si sale algo muy importante, se los diremos antes. A ver si Pati Chapoy va a decir algo. ¿Tú crees? Ah, ahorita no, sí. Pero pues que diga, ¿no? Ah, que, bueno, ¿no que en ese programa se habla con la verdad? Ah, pues debería. Pati, esperamos tus declaraciones al respecto de lo que dijo Sergio Andrade de la Casa Burgos. Saluditos, besitos. ¡Hermana! Y ahora ya. Voy, mi amor. Las hermanas, gracias por el apoyo. Gracias, hermanas, por todo lo que me han dicho tan bonito. Ah, ay, ya, es cierto. Roque, por favor, please. Y aparte por estar viendo los videos también, muchas gracias. Sí. Contrólate, tu padre quiere tener que tenga mi boca limpia. Eso va a ser imposible. Bye, gracias. Imposible. Gracias, adiós, Billy. Gracias, mi George. En shock. Adiós, bye. Adiós, Roque. Roque, acá te habla la perrita. Una perrita. Ay, no, es una perra, es una perrota. Es una muy perra, dice. Adiós.